Vamos a empezar aquí la revisión de Victico. Aquí tiene sus dos equipos. Vamos a empezar por Eula. Vale, creo que no llevo una lápida. Tiene mucho probabilidad de crítico y mucho daño crítico. El daño físico como lo lleva, también muy bien. Lleva un orgullo, un prototipo arcaico. Aquí ya no sé si me gustaría más el arma de peñasco oscuro. Valoradlo, ¿vale? Pero la de peñasco oscuro también va muy bien. Artefactos lleva 2 y 2. Me gusta mucho cómo lo lleva. Aquí tenemos esta pieza que está muy decente. Muy bien también esta. Esta está pasable, pero está bien. Esta es muy, muy buena. Y en general esta Eula es una Eula muy poderosa, ¿vale? No tiene constelaciones. Y los talentos los llevas bien. En general esta Eula está muy bien. Muy, muy top. A ver, esta señorita. Vale. Muy buen arco, perfecto. Y la llevas a sanación, ¿vale? Yo siempre recomiendo llevar la nobleza. Porque yo también la llevo a curar, ¿vale? Pero sanación también está bien. Lo único que veo aquí, no voy a entrar en detalles porque aquí solamente lleves esto con vida. A lo mejor lleves esto con curación, perdón, esto con curación o con vida, exactamente. En realidad no hay malas opciones aquí, ¿ok? El reloj de recarga o de lo que sea, ¿vale? Exactamente. Lo único que te falta aquí es un casco de vida mejor que este. En general este casco es muy bueno, pero claro, es de 4, ¿vale? Y todas estas estadísticas a ella no le sirven si lo que quieres es curar o proteger con escudo. Tiene dos constelaciones. Esta es muy buena para multijugador. Y pues lo tienes a 6-6. No es necesario tampoco que nos flipemos subiéndolos más. Pero 9-9 te daría mucho juego. Fisher. Poco crítico y poco daño crítico. Daño electro. ¿Qué arma lleva? Último acorde. Muy bien. Y artefactos. Vale. Lo mismo de antes. Vale, gente. Bueno, aquí no los tiene subidos. Así que ni lo voy a revisar. Solo tiene subido este. El daño electro. Vale. Y es muy bueno. Mi recomendación. Vamos a ver primero esto de aquí. Crítico, maestría, vida, ataque. Vale. No son muy buenas, ¿vale? Lo mismo que os comenté antes. Una Fisher con último acorde tiene ¿cuánto? 798 de ataque o algo así, ¿era? En este caso tienes 526. O sea, este bono de ataque te da ahora mismo en Fisher 90 de ataque, ¿vale? Entonces, 90 de ataque no es nada. Es mejor que te quites las 2 piezas de Gladiator, si no tienes otras mejores, y te pongas 2 piezas del mismo slot super dopadas. Porque el dot de Gladiator es cuando tienes buenas piezas de Gladiator. Si no las tienes, no malgastes aquí Gladiator. Igualmente, el 4 de GeoArmada creo que es mejor para Fisher, ¿vale? A no ser que lleves GeoArmada con Son Lee, ¿vale? Que ahora lo comprobaré. Las constelaciones están muy bien. Y los talentos lo tienes bien. Sube este al 9 o al 10 incluso si quieres. Solo lleva uno. Aquí vemos los talentos, pero lo miramos después, ¿vale? Son Lee, vale, ok. Más o menos está todo equilibradito. Tiene una buena arma. Los artefactos son de GeoArmada, por eso no la lleva con Fisher, ¿vale? Mucha lógica. Aquí esto con daño geo, vale. ¿Va de HP? Sí, va a HP. Vale, un Son Lee de escudo, ¿vale? Perfecto. Las constelaciones guay, no tiene ninguna. Pues aquí si es un Son Lee de escudo... Sube un poquito más el Dominus Lapidis. También sube un punto más a esto. Y no te preocupes del ataque básico. Está bien, ¿eh? Este equipo está muy bien. Este equipo está bien. Vale, porque cumples el rollo de superconductor, sí. Y tienes el doble crío. De puta madre. Te va a ir súper bien este equipo, ¿vale? Y Son Lee para los escuditos. Aunque realmente Son Lee te puede sobrar aquí, ¿vale? Tú puedes cambiar a Son Lee y poner a otro personaje perfectamente. En este equipo, que te vendría súper bien. Puedes poner a otro. Porque ya tienes a Diona que pone escudos y cura. Son Lee, ¿vale? Ya el escudo no te hace falta, ¿vale? Entonces yo de ti lo cambiaría a otro equipo y pondría tu personaje aquí, por ejemplo, ¿vale? Para darle más juego. El equipo de Diluc, ahora. Diluc con mucho ataque. Muchísimo crítico, mi madre. Con la médula de serpiente marina. Esta arma es una barbaridad con Diluc, ¿eh? Sobre todo si la refináis al 5, esto es una locura, ¿vale? Vale, vas con full Self Piro. Yo te voy diciendo que te vas a tener que cambiar este. Este de Scali es muy bueno. Este reloj es buenísimo. Sí, porque aunque tiene defensa 2, tiene este daño crítico aquí que es una locura. Esta pluma es buenísima también. Y esta flor es muy buena también. Tienes un set muy bueno, ¿vale? Tienes un conjunto muy bueno. Lo que te fallará solamente sea el casco, ¿vale? Evidentemente si más malísimo de substats. Te hace falta un casco de la bruja de daño crítico para levantar cabeza con este Diluc. Pero solo es un casco, solo te hace falta el casco porque tienes un arma buena, Tienes artefactos buenos, las constelaciones tienes una encima también, y los talentos los tienes muy bien, los dejas todos al 9 y ya está. Es los únicos retoques que te faltan. Sacarosita, vale, mucho crítico. Este arma me gusta mucho para ella, así que buena elección. Pulset Anemo, buena elección. Vamos a mirar la pieza esta. Bueno, va de recarga, pero no me gusta. Ataque. Uy, espérate, a ver. Es bastante mala, creo yo, ¿eh? Porque ella... Sacarosa no necesita tanto ataque como crítico, diría yo. Le va bien el ataque, pero le va mejor el crítico y la maestría. El cáliz está pasable, porque entendemos que es un cáliz, ¿vale? La pluma está bien. Y la esto está... esta sí que está muy bien. Esta sí que está muy bien, esta flor, ¿eh? En general, Sacarosa está bastante bien, ¿vale? Haciendo un support tampoco nos vamos a flipar. Ya tienes full constelaciones, que eso es buenísimo. Y aquí, pues, te falta subir un poquito más la E y el ulti, pero lo tienes muy bien. Benito. Bueno, Benito no hace falta mirar más que la recarga, la tienes a 225. Esta arma es mejor, la Festering, si no conoces cuál es la espada que daban en el evento de Espina de Dragón. De artefactos lleva full nobleza, como siempre. Me interesa ver si va a vida. Exactamente, va a vida. Y a recarga, perfecto. Así que las subestats no son tan importantes en un set así, ¿vale? Solo hay que comprobar estas piezas. En principio bien. Dos constelaciones bien. Y aquí pues este al 6 te vendría bien porque lo vas a usar bastantes veces. Y la aventura maravillosa, súbelo hasta donde te dé la gana porque es maravillosa esa habilidad, como ella misma se llama. Xingqiu. Ya le veo que tiene el ataque bajito. El daño crítico muy bien, el crítico bien. De arma, llevas el arma de sacrificio, guay. ¿La tienes muy baja de level? No, no la tienes baja de level, perfecta. Y lo llevas 2 y 2, perfectísimo. Vamos a echar un ojo a este Xingqiu. Vale, es muy bueno esta flor. La pluma es buenísima también. Este reloj te recomiendo cambiarlo y ponerle ataque, ¿vale? Porque Xingqiu necesita recarga de energía, pero de substat, no de reloj. Si tú con Xingqiu tienes esta recarga de energía, deberías tener... entre 180 y 200, ¿vale? Sin tener un reloj de recarga de energía, ¿vale? Cuidado con eso. Entonces el reloj te recomiendo uno de ataque. Un ataque con buenas stats, claro. Cali de daño hidro muy bueno también. Y el casco de daño crítico no es muy bueno, pero te cunde. Es que el problema es la defensa hasta que te subió aquí, que te subió mucho, ¿vale? Cambios que tienes que hacer. Un reloj de ataque con recarga de energía. Y un casco de daño crítico con crítico y recarga de energía. Y entonces podrías conseguir la recarga de energía que te he dicho aquí y pegar más. Y pegarías más con este señor. 5 constelaciones. Y los talentos pues déjalos al 9. Estos dos. Y olvídate del ataque básico. En general la cuenta la tienes muy bien. Tienes pequeños fallos, pero muy muy pequeños, porque está todo muy bien maqueado. Es una cuenta buena. Así que me alegro. Ya sabes que si tienes alguna duda lo vas a tener en YouTube. Y si quieres comentarme algo, pues me tienes en los directos de Twitch para decirme lo que quieras.